tengo un proyecto que se llama Frijolito Bonito. Es una tienda en línea, aunque normalmente vendemos localmente en Villahermosa, Tabasco. Inició hace más de 3 años. Tuvo muchísima respuesta desde un principio y en sí es un proyecto de cajas 100% madera en el que lo que se trata de hacer es salvar el diseño gráfico. Frijolito surge con la idea de que se respete el diseño de información, que fue también algo que me enseñaron muchísimo en la universidad. Llevamos en el mercado aproximadamente más de 3 años y, como comenté anteriormente, ha tenido muchísima respuesta positiva desde un principio. Actualmente, después de realizar la licenciatura aquí en la UDLAP, realicé una maestría, lo cual me permitió el invitar a más personas a perder el riesgo a emprender, porque el hecho de que Frijolito, de ser un proyecto de emprendimiento, llegó a ser una empresa ya a nivel estado y ahorita ya estamos en otros estados, y desde ahí nace la idea de hacer podcast. De hecho, actualmente estoy realizando esos, el cual los encuentran en plataformas de música. Los temas que se abordan en dichos podcasts son de emprendimiento y también de una guía de diseño y también de ventas, ya que con todos los conocimientos aprendidos aquí en la universidad, yo puedo apoyar a otras personas a seguir y a dar tips, a dar consejos, y también que el ser escuchada y tener un contenido de calidad.